Muy bien, lo vamos a probar. Acá estamos. El Lap Samsung no ahumado, el Lap Samsung no ahumado es riquísimo, es un té de altísima calidad. ¿Qué es lo que pasa? Los chinos prefieren no decir esto es un Lap Samsung ahumado porque saben que no se consigue el verdadero ahumado hace mucho tiempo. Las casas de té chinas casi no venden Lap Samsung ahumado porque ya todo el mundo sabe que no se puede cortar los pinos, entonces es una clara falsificación, ¿sí? Lo que hacen es producir el no ahumado, que es un té riquísimo, lo estamos todos esperando a que vuelvan a cortar. ¿Cómo es que conseguimos esto? Un amigo de Mei, allá en China, de Meijing, nos regaló este Lap Samsung ahumado. Hoy en día los mismos productores de Lap Samsung, para ellos tener una producción interna para probar, cortan pinos de sus propias fincas y terrenos privados de la cordillera Wuyi y hacen un ahumado de unos pocos kilos por año para ellos tomar, pero ya no se puede, ni siquiera yendo a la cordillera Wuyi, no se puede conseguir esta hebra en su versión original hace 7 años. Así que si estás tomando un Lap Samsung, puede ser que sea ahumado con pino de verdad, pero no es pino de Wuyi, a menos que hayas ido a visitar a algún amigo allá en la cordillera Wuyi y te haya convidado de ese ahumado con sus propios pinos. Ahora, el aroma que está saliendo de este Gaiwan, no te puedo explicar, no es un aroma a carbón, a fuego, a quemado, un aroma dulce, súper dulzón, de un ahumado de pino. Mi papá es carpintero, no sé cómo explicarlo, es un aroma a pino increíble, fuertísimo, pero también hay notas frutales, dulces, de azúcar negra, de caramelo, de frutos maduros, una cosa, pero ni bien puse la primera gota de agua, como que estalla, es una cosa que te, no sé, me dan ganas de... ¡Todos queremos olerlo! Me imagino, sí, ya no lo probé. Bueno, vengan cuando quieran, acá a Peche Antipadas en Buenos Aires, la estrella polar del camino de la cultura asiática del té. Tienen que venir, ya está.